Muchísimas gracias. El titular de la CID me acompaña, el señor Octavio Pineda. ¿Por qué aquí se va a dar una solución, por lo menos para que las 16 comunidades que están del otro lado del río puedan avanzar, aunque sea de manera peatonal? Escuchamos de inmediato. Secretario, ¿cómo está? Bueno, aquí nos hacemos presentes, ¿verdad? Estamos viviendo sobre todo lo que viven los pobladores, ¿verdad? Escuchándolos a ellos y trayendo soluciones. Pues acá se habla de muchos temas, ¿verdad? Se habla de un tal estudio que había entregado la Cooperación Suiza, que también lo tenemos nosotros. Se habla de la construcción de un dique, un engavionado en uno de estos sectores, pero para explicarle en forma resumida cuál es la problemática que sucede aquí en este sector del canal de Ercilia, es el desbordamiento por diferentes razones, ¿verdad? Sobre el vado sumergible, que siempre se socializó como un vado sumergible, para poder comunicar. Sumergible, pero para poder eliminar esta incomunicación del sector este a este sector de acá, es la construcción de un puente peatonal, y eso es lo que nosotros traemos para poderle presentar a la población. Nosotros vamos a iniciar cuanto antes este puente peatonal para que la gente pueda comunicarse, no con vehículos, no con motocicletas, no con equipo mediano y equipo pesado, sino personal, para que pueda trasladarse de un punto. Y aquí estamos con el alcalde, con la comunidad, para poder traer esa solución. ¿Qué implica entonces, al final, la obra que se inauguró el año anterior, que ellos temen que ya esté dañada, va a permanecer, no se va a ampliar, no se van a hacerle ningún tipo de cambio? ¿Es así, verdad? Bueno, mire, es un vado sumergible, ¿verdad? Un vado sumergible. Lo que sucedió es lo que se puede ver, ¿verdad? Sube el caudal del río, pasa por la estructura, ahí podemos ver que siguen por lo menos la parte de iluminación, la parte eléctrica, por eso. Hasta el momento es bien complicado poder decir si resultó algún tipo de afectación o no, ¿verdad? Vamos a esperar a que baje el caudal, y una vez baje el caudal, pues vamos a poder hacer una revisión. Hay que mencionar también que hay una garantía de calidad de obra, por ende no hay problema en ese sentido, ¿verdad? La solución acá es cómo comunicamos esta parte con la otra, y vamos a hacer el puente peatonal. Bueno, muy costosa. Estamos hablando que no solamente es una obra, son un grupo de obras, ¿verdad? Podría ser de cuatro a ocho obras, canalizaciones, dragados, construcción de muro engavionado, construcción de bordas, sobrelevación de la misma, un puente, que ya sería, tendría que ser un puente pues ya mucho más grande, ¿verdad? Con mayores bases, mayor cimentación, pero eso genera un costo, ¿verdad? Entonces es una solución integral que podrían dar solamente una obra, que es el puente, superior a los 350 millones de lempiras. Entonces, a veces hay que focalizar bien los recursos, ¿verdad? Esto del cubulero es histórico, y nosotros vamos a traer la solución. Muchísimas gracias. El titular de la CID con nosotros, ampliándonos sobre esta situación, esta obra, la solución. Van a desarrollar un puente peatonal, por lo menos para que haya solución a que las personas puedan avanzar desde aquellas comunidades aquí a la zona. Con ustedes a Estudios.